Arriba en aquel alto donde llaman Santurbán, no vaya a llevar abrigo, que abrigo arriba le dan. Un amor yo tengo allá, que me acoge entre sus brazos, que me dice entre la niebla, si usted quiere yo me caso. Y arriba están las alturas, arriba están las dulzuras, arriba están las alturas, arriba están las dulzuras, arriba están las alturas, arriba están las dulzuras, arriba están las alturas, arriba están las dulzuras. El páramo de Santurbán ofrece a sus visitantes una experiencia sensorial y mística que no tiene comparación, en donde el espíritu de la naturaleza lo inunda todo. Quienes se atreven a descubrirlo son testigos de su inmensidad y su belleza. A través del ecoturismo se puede generar más conciencia, no solo entre los visitantes, sino también entre los habitantes de la zona. El compromiso con su cuidado es también parte del legado natural que el páramo nos brinda a todos. Bienvenidos, estamos ya sobre el sendero del complejo lagunar Cunta, a 3.933 metros sobre el nivel del mar, una temperatura aproximada entre 6 a 8 grados. Vamos a iniciar nuestra caminata y ahí les voy a ir contando sobre el ecosistema de páramo, ¿vale? Entonces, iniciamos. El tema de los chalecos, la importancia de los chalecos, es porque acá en esta zona algunas veces suele bajarse la neblina bastante y tú a un metro de distancia ya no distingues por dónde ingresaste ni dónde estás. Entonces, si alguno de las personas se dispersa del grupo, poderlo visualizar a lo lejos. Y por eso también es la importancia del guía, porque uno conoce ya el terreno, la zona, y entonces para hacerle el acompañamiento que ninguno se vaya a perder. Quería conocer hace muchísimo el páramo de Santurbán, porque quería ver la naturaleza, las lagunas, y sobre todo que estamos a 3.900 metros sobre el nivel del mar, que eso es genial. Me interesó venir a conocerlo, a cambiar un poco de clima, y venir y disfrutar de este paisaje maravilloso que tiene este país. Pues como pueden ver, esto es un paraíso natural, es muy hermoso. Tenemos dos de las plantas representativas del páramo, que son el frailejón y el romero, y alrededor podemos ver que hay un humedal. Recuerden que los frailejones crecen 1 a 2 centímetros por año. Entonces, más adelante vamos a poder ver frailejones que tienen un metro 20, entonces son frailejones muy antiguos. Y el cardo, que es la tercera planta representativa del páramo. Normalmente a veces uno sale estresado del trabajo y quiere irse a playa, pero esto también es un super plan. Se puede disfrutar en familia, con amigos, con cualquier tipo de grupo. Aquí se pasa y se goza. Es una caminata pausada, más o menos 40 minutos. La podemos hacer con niños, adultos. La zona está muy bien demarcada, podemos visitar. Todo el sendero está muy, muy bien hecho, está muy seguro. Aparte de eso, tenemos unos buenos guías, no necesitamos salir fuera del país. Es un plan muy chévere, muy económico, lo hacemos en un solo día, queda cerca de una capital a 1 hora y media de Bucaramanga. Es un plan que cambiamos de clima, que vemos la vegetación, que vemos la naturaleza a primera mano y lo sentimos, lo olemos, como estamos en este momento en esta laguna. Esta plantica o musgo la usaban
para hacer pesebres. ¿Por qué tan importante proteger esta planta? Por esta sencilla razón. Esto es un colchón de agua, sin una esponja, entonces retiene muchísima agua. Además que esta planta tiene como unas pequeñas ramitas, ¿sí? Cada vez que llueve torrencial, esas pequeñas ramitas que están así, como está toda la planta así en el bordo, esas pequeñas ramitas cortan el agua, le quitan fuerza y evitan que cada vez que llueve fuerte todo esto se lave y genere, digamos, como una especie de erosión. Entonces una plantica tan pequeña como esa hace un gran aporte a este ecosistema. Y me alegra mucho pues la conservación que ha tenido los habitantes de los alrededores, porque se han puesto en la tarea de proteger su recurso natural. Ve uno lo importante que es tener esta zona, porque esto es vida y necesitamos conocerlo de primera mano para saber realmente la importancia de los páramos. Muchos han escuchado que en el páramo hay pajonales, la cual cada vez que llueve conserva la humedad en la tierra, evita que el sol, los rayos del sol, pues resequen tanto el terreno. Lo que más me impactó fue las fuentes hídricas y cómo el agua se mezcla con las plantas y todo el proceso de conservación que tiene el páramo. Pero no hay nada como conocerlo por sus propios ojos y escuchar las cosas de las personas que viven acá. Nosotros como santanderianos tenemos la obligación de promover nuestro departamento en todos los aspectos a nivel turístico. Yo quería como cambiar esta parte de las playas, diría el eje cafetero, quería conectarme con mi región. Santander se ha destacado a nivel de Colombia por ser una región de explorar. Es mi primera vez de estar acá en el páramo de Santurbán y creo que no es la última vez, voy a seguir viniendo más, me encantó. Es que encontramos muchos hoteles, hoteles 5 estrelas, hostales. En el hotel en el cual nos encontramos nosotros son unas cabañas ecoturísticas, en el cual encontramos muchos guías y podemos hacer muchas actividades. Una de esas actividades, esta que nos decidimos hacer hoy, es visitar el páramo de Santurbán. Lo más impactante del recorrido, el aire que aquí se respira, mucha tranquilidad, mucha armonía y que todos deberíamos aprovechar y cuidar. Y siempre es importante que las personas que vengan acá vengan con conciencia de que no se puede pescar, de que no se puede nadar, de que tenemos que cuidar el páramo porque pues es la fuente de nuestra agua y sin agua no podemos los seres humanos vivir. Y eso es lo más importante, cuidar la naturaleza y obviamente cambiar. Uno de los objetivos del turismo consciente y en sintonía con el ecosistema es fortalecer la cultura del cuidado y la protección del bien común que la reserva representa. Paramero, y tengo ruana de lana por la noche, agua panela y tinto por la mañana, y arriba están las alturas. El cóndor de los Andes es un ave que está en vía de extinción. De hecho, pues todos los cuidados que se han tomado es justamente para eso, para preservarlos. Y hace unos años la gente tenía la idea errónea de que el cóndor era un ave de rapiña, de que ellos cazaban en sus presas, de que se robaban los ovejos o las crías de los ovejos o las crías de las vacas, los terneros, pero pues eso no es cierto porque ellos no tienen garras, ellos son carroñeros. Hay datos estadísticos de que en algún momento sí hasta les disparaban para que no llegaran a las fincas. Ya muchas personas y de hecho pues nosotros mismos les hemos enseñado que el cóndor no es dañino para las fincas, porque es que eso era lo que las personas creían, que el cóndor llegaba a cazar, pero no, ellos no cazan, ellos son carroñeros. El cóndor hoy en día es un emblema para Cáchira. Las personas alrededor del pueblo, de las fincas aledañas, en algún momento se les muere alguna res, un caballo, algún animal y nos avisan para que lo traigamos como alimento para el cóndor. La plataforma se construyó hace aproximadamente 11 años. Se hizo justamente como medida un proyecto que se llama
cuidado y conservación del cóndor de los Andes y se hizo para alimentarlo. Esto es de amor. De hecho, uno no recibe ningún sueldo por esto, pero lo hace por cariño. Un gigante yo miré y a mí también me miró. Me dijo yo soy el cóndor y el cielo se destapó. Porque arriba en las alturas se alegran los corazones. Así dijo un día el oso mirando los frailejones. Cuando pienses en riqueza nunca la midas en plata. Riqueza es vivir contento entre lagunas y mata. La vida y la dignidad. El páramo de Santurbán se ha transformado en un lugar turístico que atrae a múltiples visitantes cada año. La responsabilidad recae no solo en los encargados de velar por la preservación del páramo, sino en todos aquellos que se sienten atraídos por sus paisajes. Con esta de pronto auge del páramo de Santurbán, se dio a conocer estas bellezas hídricas que tenemos acá en el municipio de Betas. Entonces, todas las personas se abocaron hacia esta región para conocer estas lagunas. Y lo que hicieron fue pues empezar a crear un turismo desbordado. Pues lo que le hacemos es un daño más grande al páramo. Se le hicieron a las lagunas estudios de capacidad de carga para saber cuánta gente puede entrar y se dice que por día pueden entrar de 12 a 20 personas en el día y en grupos de 4 o 5 personas. Los senderos se realizan con ese motivo, de tratar de que la gente pase por los senderos que se establezcan y no pisen los humedales o los colchones de agua, que son los que empiezan a crear los hilos de agua y empiezan a llegar hacia las lagunas. Porque los colchones de agua son como unas esponjas. Si usted pasa y las pisa, entonces ellas se compactan. Y para volver a llegar a como estaban al principio, tardarían muchos años en hacerlo. Entonces, si llegan 300, 400 personas y pasan por esos colchones de agua, lo que van a hacer es deteriorarlo. Fue que apareció en mis países de Oriente un lucero o estrella muy luciente, cuya refulgencia y bello resplandor es muy semejante a los rayos del sol. Anuncio cierto del... Tenemos un atractivo que se llama La Lírica de los Reyes Magos. Es una obra de teatro que se realiza acá en el municipio de Betas hace más de 92 años. El turismo que nosotros queremos hacer es un turismo cultural, que es mostrar lo de nosotros, nuestras raíces, que cuando llegue el turista se sienta como un betano más. Con esta de pronto auge del páramo de Santurbán, se dio a conocer estas bellezas hídricas que tenemos acá en el municipio de Betas. Entonces, todas las personas se abocaron hacia esta región para conocer estas lagunas. Y lo que hicieron fue pues empezar a crear un turismo desbordado. Pues lo que le hacemos es un daño más grande al páramo. Se le hicieron a las lagunas estudios de capacidad de carga para saber cuánta gente puede entrar y se dice que por día pueden entrar de 12 a 20 personas en el día y en grupos de 4 o 5 personas. Los senderos se realizan con ese motivo, de tratar de que la gente pase por los senderos que se establezcan y no pisen los humedales o los colchones de agua, que son los que empiezan a crear los hilos de agua y empiezan a llegar hacia las lagunas. Porque los colchones de agua son como unas esponjas. Si usted pasa y las pisa, entonces ellas se compactan. Y para volver a llegar a como estaban al principio, tardarían muchos años en hacerlo. Entonces, si llegan 300, 400 personas y pasan por esos colchones de agua, lo que van a hacer es deteriorarlo. Fue que apareció en mis países de Oriente un lucero o estrella muy luciente, cuya refulgencia y bello resplandor es muy semejante a los rayos del sol. Anuncio cierto del... Tenemos un atractivo que se llama La Lírica de los Reyes Magos. Es una obra de teatro que se realiza acá en el municipio de Betas hace más de 92 años. El turismo que nosotros queremos hacer es un turismo cultural, que es mostrar lo de nosotros, nuestras raíces, que cuando llegue el turista se sienta como un betano más. Cáchira se identifica por muchas cosas, por algunos platos típicos, por el sistema lagunar que tiene siete lagunas. Después de que conozcan un sitio tan bonito como este, todo el que llegue aquí, la persona que llega acá se enamora de esta región, justamente por los paisajes, por la temperatura. Hay sitios espectaculares para hacer turismo. Se puede hacer sendero, senderismo, camping, hay cuevas, hay formaciones rocosas únicas.
La manera de hacer un buen turismo, como lo planteamos nosotros, es hacer un turismo responsable, amigable con el medio ambiente. Es decir, que al momento de llegar a un sitio natural, no hay que arrojar basuras, no hay que dañar la flora, mucho menos la fauna, porque en algún momento llega y salen aquí al páramo personas o familias de otros sitios, de otros municipios y hasta de acá mismo, pero salen sin guía y pues no tienen ningún control sobre lo que hacen. Arrojan basuras, arrancan plantas. Entonces, pues eso choca con lo que nosotros queremos hacer, que es el turismo responsable, en donde se dirija un grupo por un guía y que este guía les explique primero la importancia del hábitat, de la zona, y segundo, pues que conserven el sitio. Es más, hay que dejarlo en mejores condiciones de las que uno las encuentra. La vida no es lo mismo sin los páramos. En los páramos, pues aparte de aves emblemáticas como el cóndor, son los sitios donde se empieza a formar el agua. Muchos de nuestros alimentos son de esta región. Entonces, es muy, muy importante el páramo para la ciudad. El páramo, aunque personas que vivan en la ciudad crean que no tienen ninguna relación con el páramo, sí lo tienen, sí lo hay. Para nosotros estos sitios son sitios sagrados, entonces si nos quitan el páramo es como si nos quitaran una pierna, nos quitaran un brazo. Allá arriba en aquel alto donde llaman Santurbán, no vaya a llevar abrigo, que abrigo arriba le dan. Un amor yo tengo allá, que me acoge entre sus brazos, que me dice entre la niebla, si usted quiere yo me caso. La gente de Santurbán, lo digo y no me demoro, soy más clarita que el agua y brilla mucho más que el oro. Yo también soy paramero y tengo ruana de lana, por la noche agua panela y tinto por la mañana. Y arriba están las alturas, y arriba están las dulzuras, y arriba están las alturas, y arriba están las dulzuras, y arriba están las alturas, y arriba están las dulzuras. Y arriba están las alturas, y arriba están las dulzuras. En el páramo de Santurbán, estos elementos se conjugan y ofrecen a todos aquellos que quieran visitarlo una experiencia única e inolvidable. Apoyar y consumir los productos nativos es apoyar al campo y a su desarrollo. Muy niño yo venía a cargar canastos, trabajé mucho en esta zona con don Eladio, con don Alfonso. Parte de esto es mi niñez y son mis recuerdos. De aquí es en donde yo evoco muchos sentimientos a la culinaria, al saber escoger un producto, al saber hacer un mercado, pues de aquí comienza esta historia de mi vida en la cocina. En nuestras plazas de mercado podemos encontrar muchos productos de nuestros páramos. También podemos encontrar hasta las mismas hojas de huicho, donde podemos preparar las culatas, donde podemos preparar ciertos productos que nosotros manejamos y hay en el páramo. Cuando tomamos unas moras, digámoslo así, unas moras de Cáchira o de Cachirí, no es igual que tomar unas moras de un cultivo cercano, porque se nota y se siente el sabor silvestre aún, el sabor más selva, más fresco, más natural, ¿sí? A diferencia a un producto que es cultivado, digámoslo así, en un huerto donde ya tiene que tener ciertos preservantes, ciertas calidades de químicos, pues hablemoslo de esa forma, pues para brindar una calidad del producto. Para mí lo más importante de mercar o comprar en una plaza de mercado es que apoyamos el campo, apoyamos la agricultura colombiana y apoyamos a nuestros campesinos que nos traen un producto fresco, sano y de mayor calidad. Thank you.
Como este chef, hay muchos otros raizales que valoran los productos de la tierra, que hacen parte de la gastronomía típica de la región. La comida, sus formas de prepararla y su apreciación dentro de una comunidad son elementos propios de una cultura. La definen, la representan, ayudan a mantenerla. Los alimentos más orgánicos y limpios aún crecen en estas tierras protegidas para la suerte y el disfrute de los comensales. Quiero mostrarles cómo montar una trucha que he preparado, una trucha de nuestro páramo de Santurbán. Siempre pienso que la gastronomía está muy atada al turismo, porque yo siempre he dicho, donde hay buena comida, hay buen turismo también. Y en donde hay buen turismo, también hay muy buena comida. Yo creo que Santander le apuesta mucho a una nueva gastronomía. Santander le apuesta mucho a un nuevo turismo. Un turismo porque podemos llevar a un nivel mucho más grande y que nos falta trabajar por eso. Voy a colocar unas papas de la región. A estas papas les voy a colocar un poco de hogao, que es hecho con cebolla orgánica. Como decoración voy a colocar unos tomates cherries. Voy a cortar las culatas, que es un tipo de bollo que es de nuestra región cercana del páramo de Santurbán. Ellas van con masa de maíz blanco, tocino de cerdo y envueltas en hojas de huicho. Podemos trabajar con una gastronomía local, donde podemos reconocer que tenemos productos naturales, silvestres, productos que podemos seguir siendo protagonistas de cada plato, productos que podemos mostrarle a la gente que viniendo a nuestros páramos pueden encontrar una diversidad de productos como hortalizas y muchas otras cosas, hasta una fauna diferente, como es nuestras truchas, nuestros pescados naturales. Esta trucha que hemos cocido sobre una cama de vegetales, voy a colocar mi trucha que está en forma de espiral. Está sazonada con cebolla deshidratada, nuestra cebolla orgánica, cilantro fresco y hojas de unas flores de nabo que son de esta misma región del páramo. Y aquí tengo mi salsa de moras, son moras cultivadas en nuestro páramo de Santurbán. Es una variedad de mora más silvestre. Lo único que le coloqué diferencia fue un poco de salvia para darle un contraste de un toque dulce y fuerte a la vez a nuestra trucha. Mi orgullo por trabajar en los productos locales es porque creo que aún podemos reconocer ciertos productos que nosotros hemos dejado de trabajar. Los santandereanos queremos mostrar nuestra gastronomía que puede llegar a un buen nivel. Nuestra gastronomía puede cruzar fronteras extranjeras e internas de nuestro país. Podemos demostrar que sí sabemos trabajar cada uno de nuestros productos. Y tenemos aquí este plato totalmente inspirado en nuestro páramo de Santurbán. En cada uno de los productos que conseguimos en nuestro páramo y podemos disfrutar de la calidad de los productos. Así como los consigo en una plaza de mercado, los consigo en mi páramo Santurbán. ¿Cómo saber que es verdadera nuestra pasión? Es enamorarse cada día de lo que haces. Trabajar con el mayor deseo, por más fuerte que sea, por más jornadas largas, por más trabajo que haga. Lo importante es disfrutar lo que se hace. Entender y respetar cada uno de los productos y
cada una de las cosas que nosotros hacemos es la pasión. El amor y la esperanza son el caldo de la olla, la fuerza y la dignidad son el agua y la cebolla. Y arriba están las alturas, y arriba están las dulzuras, y arriba están las alturas, y arriba están las dulzuras, y arriba están las alturas, y arriba están las dulzuras, y arriba están las alturas, y arriba están las dulzuras. Allá arriba en aquel alto donde llaman Santurbán, no vaya a llevar abrigo, que abrigo arriba le dan. Un amor yo tengo allá, que me acoge entre sus brazos, que me dice entre la niebla, si usted quiere yo me caso. La gente de Santurbán, lo digo y no me demoro, es más clarita que el agua y brilla mucho más que el oro. Yo también soy paramero y tengo ruana de lana, por la noche agua panela y tinto por la mañana. Y arriba están las alturas, arriba están las dulzuras, arriba están las alturas, arriba están las dulzuras, arriba están las alturas. Arriba están las dulzuras, arriba están las alturas, arriba están las dulzuras. Bonito. Ay. Hágale. Un gigante yo miré y a mí también me miró. Me dijo yo soy el cóndor y el cielo se destapó, porque arriba en las alturas se alegran los corazones. Así dijo un día el oso mirando los frailejones. Cuando pienses en riqueza nunca la midas en plata, riqueza es vivir contento entre lagunas y mata. La vida y la dignidad son el agua de la olla, el cariño y la nostalgia, el cilantro y la cebolla. Y arriba están las alturas, arriba están las dulzuras, arriba están las alturas, arriba están las dulzuras, arriba están las alturas, arriba están las dulzuras, arriba están las alturas, arriba están las dulzuras.